Hello, Karen. Hello, Aurora. Good evening. Good evening. Good evening, Aurora. How are you Good evening. today? Good evening. How are you I'm today? fine. Fine. That's perfect. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Good. Good. Did you do anything interesting? ¿Hicieron algo interesante? ¿Fueron a algún lugar? Nothing. Nothing. You stayed home. Only at home. Home. Okay, good. Excellent. And the rest of you? Karen, Berenice, did you do anything interesting on the weekend? I stayed with my family, my husband and my daughter. Oh, that's perfect. You spend time with the family. That's nice. Did you cook something new, something delicious? Cocktail, how do you say cocktail? Cocktail, yeah. A fish cocktail or a shrimp cocktail? ¿De qué era? ¿De pescado, Shrimp camarones? cocktail. Excellent, that's nice. Yes. A shrimp cocktail, Yes. that's delicious. Delicious. Nice. That's nice. And the rest of you? Who wants to share? Anybody? Okay, so, ¿alguien ya terminó la plataforma? ¿Cómo van? De los que están acá, porque veo que hay poquitos todavía. Avanzando, teacher, yo voy por el 5.5. Ah, va bien, va súper al Sí. día. Sí, that's okay. ¿Y los demás? Tienen que tener por lo menos el 80% ya para que se les dé por ya. Con ese 80%, porque ahorita ya empezaron como a precalificar, digamos. Si usted no tiene el 80%, no precalifica para seguir el próximo año. Se dice que vamos a seguir en enero. So, vamos a estar bien. El 17 terminamos, vamos a tener esas 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Vamos a estar bien libres para el 24 y 31, no clases, o you're going to enjoy that vacation. And then in enero vamos a estar como pendientes de cuándo vamos a empezar. Pero para todo eso tienen que estar listos con sus papeles en orden y las notas completas, todas las evaluaciones. That's important. Si no, no van a poder avanzar. Y recuerden que si terminan, al nomás terminen el examen, háganlo del Request Certificate. Acuérdense, solo es de darle en View Progress y luego ahí el certificate, lo descargan para que ya estén seguras antes de que se vaya a cerrar la plataforma, porque después les va a costar mucho. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos. No, teacher. No questions. Teacher. Ok. ¿Sí? Yo solamente me he quedado como con una, yo ya terminé la plataforma, ¿verdad? Ya hice el examen y todo. Solo que, no sé, a mí me pareció extraño que en el examen, eran temas de la, por ejemplo, eran temas de la hora, cosa que lo vimos en el pasado. O sea, la mayoría eran temas del, más que todo del módulo pasado. No sé, era como quizás un repaso. Sí, de hecho a mí también me llamó la atención porque alguien me preguntó algo y yo, pero si nosotros lo vimos en el módulo 1 y ellos no estuvieron en el 1 conmigo. Entonces sí le pregunté en qué parte está, en qué ejercicio, y me dijo que era del examen y efectivamente. Entonces sí, la mayoría, no sé qué pasó ahí porque tendrían que ser de esto, pero igual pues son temas que ya se vieron en el módulo 1, aunque lo más lógico sería que fueran exactamente relacionados a esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el módulo 1, el Simple Present, se vio
no con este vocabulario de los deportes ni lo de las casas, sino que fue diferente. Entonces, por vocabulario, digo yo, aunque las estructuras son los mismos, y de la hora sí no hemos visto nada de la hora en este módulo porque no se contempla eso en la plataforma, ¿verdad? Pero sí, ahí las disculpas del caso que creó un poco de confusión eso. Pero todo bien, sí logró resolverlo. Sí, solo que me quedé con esa sensación como que dije yo quizás era otra cosa, me entró una duda. Pero sí, eran ya temas vistos y me sirvió más el repaso. Sí, y logró el certificado, le salió y todo bien. Sí, dicho ya 96% logré. Okay, excelente, y el certificado dice que es módulo 2 o básico 2. Sí. Vale, entonces estamos bien. ¿Y hay alguno de esos temas que usted quisiera que repasemos? Así como que, ay, lo vi en el 1 y en el 2 no, pero ya necesito un repasito. Bueno, quizás como es más que todo el verbo to be, quizás como que recordarlo, refrescarlo. Porque todavía okay. Bueno, a mí, en mi caso, a veces me cruzan los temas. Ok, sí, lo vamos a tomar en cuenta para el repaso. De todos modos, esta semana, antes del jueves, voy a haber terminado esto. De hecho, ahora vamos a avanzar bastante con la presentación, que es lo de la sección 5. Ya con esto terminamos y nos quedamos nada más con repaso, ¿verdad? Entonces, lo voy a tomar en cuenta, el tema del verbo to be. Y si se les ocurre alguna otra cosa que quieren que practiquemos, díganme para el jueves hacer el repaso basado en lo que ustedes necesitan. Ok, si no se les viene ahorita en mente, me pueden escribir igual, ¿verdad? Para yo prepararlo el miércoles. Ok, the last day we stopped here and this conversation, vimos el video, ¿verdad? De esta conversación y de cómo se hacen las WH questions. ¿Sí se acuerdan? Or no. Yeah, we watched the video. Miramos el video y en el video se explicó nuevamente la estructura de las WH information questions in simple present. So vamos a empezar con el con la conversación practicando pronunciación. And that's it. So let us repeat. We're going to start by repeating and then you're going to practice with your classmates. Okay, we have the conversation. Let's repeat. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. All right. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Them. El them, bueno, esos son relative pronouns. Son como pronombres relativos y se utilizan para evitar repetir. Los pronombres relativos se refieren a un objeto o a una cosa. En este caso, como estamos hablando de deportes, I don't play these sports. ¿Qué quiere decir? Solo los veo. Es como decir, este them se refiere a los deportes. Solo los veo en la televisión. Any other question?
Any no, other questions? No. Okay, so I'm going to create the sections group so you can practice this conversation with your classmates. So get ready with a picture or a screenshot of the conversation. I'll give you a couple of seconds. Get ready with a picture or the screenshot. Okay, I'm going to create the group so you can practice with your classmates. Let's see, tengo 12. Yes, that's okay. There you go. Remember to click join or unir so you can practice with your classmates. Okay, ¿quién comienza? Vaya, yo soy Lauren. Okay, I'm Justin. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Vaya, los otros dos. Ok, ¿quién tengo que ser? Perdón. Laure. Ah, vaya. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Solo una duda, ¿le da problemas el sonido de la lluvia? No sé si hace mucha molestia. No. Ok. No se escucha. Ah, ok. Excelente. Ok. Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. What do you play at these sports? Oh, I don't play this sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, Katy. Cambiar yo. Vaya, ahora yo soy Justin. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play at this sport? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Vaya. Okay, hoy empieza usted, Miguel. Manuel. Ah, perdón, Manuel. Ay, me disculpa, perdone. Perdón. ¿Cuál Miguel? Dije. Lo siento mucho. Ok. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports.
Really? What sports do you like? My favorites are hockey, basketball, and... Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? I don't play these sports. What do you mean? I just watch. When do you play all the sports? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Si quieren, practicamos las tres y no sé, empiezo yo, luego Lily, creo. Hay una. ¿No? Ajá, una a una, vamos. Sí, sí, okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, basketball, and soccer. Wow, you are really good athlete. When do you play at? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Vaya, entonces si quieren ahora hago otra vez yo el diálogo. ¿Con quién lo hago ahora? ¿Con Jennifer? ¿O ahora se escucha Aurora? Sí, sí. Ok, va, yeah. Entonces empiezo. ¿O empiezo usted? ¿Quién, bueno, yo? Voy a empezar yo entonces. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, thank you. Vamos a ver, ¿con quién más no lo ha hecho? Solamente hemos hecho un rol, ¿verdad? Bueno, en el caso de Lauren. No sé si ahora hago Justin y alguien más. ¿Y yo? ¿Lauren? Ok. Sí, yo, Lauren. Ok, inicia entonces. So, Justin, what do you do? Okay, you're back again. So, just Elisa, solo Elisa falta. Okay, there she is. Now, let us continue with the presentation. Okay, after this, we have, let's see. This, we're going to complete these conversations with the questions that we have here in this box. Let's repeat for pronunciation. Who do you practice with? ¿Se acuerdan que hablamos de esta pregunta, verdad? Que pues por la estructura de donde lleva el con puede sonar un poco
pues diferente, ¿verdad? Para lo que estamos acostumbrados y con la estructura también. But just remind that this is just como una excepción, ¿verdad? Un poco fuera de lo común. Who do you practice with? Y le podemos ir cambiando para irnos adaptando a esta estructura de esta pregunta. Esta se refiere más que todo cuando queremos preguntar con quién hacemos alguna actividad. Y el con va al final ya por cuestiones de la gramática inglesa, ¿verdad? Who do you practice with? Lo podemos cambiar el practice para otra actividad. ¿Con quién ves televisión? Who do you watch TV with? Okay, I watch TV with my brother. Watch TV with my sister, etc. Who do you study with? ¿Con quién estudias? Who do you study with? I study with my friends from school, for example. Just for you to get used to that question. Es para nada más como para que nos acostumbremos a esa pregunta. And then we have the rest of questions. Do you like sports? It's been already used here. What sports do you like? Does your sister play volleyball too? When do you usually practice? Okay, so we need to place these questions in the correct place. Vamos a ubicar esas preguntas en el lugar apropiado. So lo que pueden hacer es en su cuaderno escribirlas en el orden que ustedes creen que van para ver cuál va a dónde. Es necesario que vayan viendo la respuesta. Por ejemplo, aquí la respuesta era, yes, I do. I like them a lot. Entonces la pregunta era, do you like sports? Y ya nos agarra sentido, ¿verdad? Do you like sports? Yes, I do. I like them a lot. Luego dice, really? Y la respuesta es, well, I love volleyball. Si la respuesta fue, well, I love volleyball, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? Does your sister play volleyball too? Si le pregunta, well, what sport do you like? Excelente esa. What sport do you like? Really? What sport do you like? Ah, well, I love volleyball. Pronto, ¿cuál te gusta? Ah, me encanta el voleibol. I love volleyball. So, en su cuaderno debería de ir, do you like sports? La segunda sería, what sport do you like? Luego escriben la 3, la 4 y la 5, en el orden que crean que van. Ya descartamos 2.
Okay, finished. Okay, so in question number two, we've had what sports do you like? What would be the question number three? ¿Cuál sería la tercera acá? When do you usually practice? What the sport do you like? Okay. Si la respuesta aquí fue on weekends, los fines de semana. Entonces when. Era when, cuando. When do you usually practice? Ajá, when do you usually practice? ¿Cuándo practicas usualmente? Ah, los fines de semana. Estoy muy ocupada los días de semana. Ok, so, ¿cuál sería la cuarta? Who do you practice with? ¿Con quién practicas? Usualmente practico con mis amigos. Excellent. And the last one? Does your sister play volleyball? Volleyball. Okay, that's it. Very good. Now we can practice. As you can see, those are the answers. The first one, do you like a sport? Luego teníamos, what sports do you like? When do you usually practice? Who do you practice with? And does your sister play volleyball too? Okay, now we're going to practice pronunciation. Let's repeat. Do you like a sport? Yes, I do. I like them a lot. Really? What sports do you like? Well, I love volleyball. When do you usually practice? On weekends. I'm too busy on weekdays. Who do you practice with? I usually practice with my friends from school. Does your sister play volleyball too? No, she doesn't like sports. She thinks they are boring. Okay, so we're going to practice pronunciation with this. Let us take a picture, and I'm going to create the section groups again. So you can practice. Ready? Ready, teacher. Okay. Hola. Vaya, el diálogo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, vamos a ver, como somos tres, si quiere inicie Jennifer. Inicie Jennifer, hágalo con Aurora y luego lo hacen conmigo, cualquiera de ustedes dos. Ok. Do you like sports? Aurora, ¿usted es Liz? Yes, I do. I like them a lot. Really? What sport do you like? I do. I like them. Well, I love volleyball. When do you usually practice? On weekends. I am too busy on weekend days. Who do you practice with? I usually practice with my friends from school. Does your sister play volleyball too? No, she doesn't like sports. She thinks they are boring.
Okay. ¿Van a cambiar de papel ahora o lo hacen ahorita conmigo? No sé, díganme. Si usa, empieza Marta y voy a hacer ahora yo Liz y después intercambiamos de papeles. Ok. ¿Do you like sports? Yes, I do. I like them a lot. Really? What sport do you like? Well, I love volleyball. When do you usually practice? On weekends and too busy on weekdays. Who do practice? Otra vez viceversa. Lo que se me ocurre es que si quiere vamos los dos oración por oración para que vaya agarrando un poco la pronunciación. Okay. Algunas palabras creo que las pronuncio, me las manejo un poco mejor. Ahí vamos corrigiendo también entre los dos. Ok, empiezo. Do you like sports? Do you like sports? Yes, I do. I like them a lot. Yes, I do. I like them a lot. Really? What sport do you like? Really? What sport do you like? Well, I love volleyball. Well, I love volleyball. When do you usually practice? When do you usually practice? On weekends. I'm too busy on weekdays. On weekends, I'm too busy on weekdays. Who do you practice with? Who do you practice with? Okay. Mi perrito se emociona. I usually practice with my friend from school. I usually practice with my friend for school. From school, pardon. Does your sister play volleyball too? Does your sister play volleyball too? No, she doesn't like sports. No, she doesn't like sports. She thinks they're boring. She thinks they're boring. Okay, you did a fantastic work. You did it great. So, es bonito que practiquen juntos y se vayan ayudando con that is good. So, you're open to that. Solo escuché una palabra que decía, that busy. Ah, busy. Yeah, busy, como going busy. Okay. Busy. Busy. Yeah. Busy. Yeah, busy. Busy, como de bicicleta. I'm busy. Uh-huh. Busy. That's okay. Escuchado como busy. Okay. Yeah, yeah, that's also another way. Remember that there are different accents, son dos diferentes acentos. Lo principal es inglés americano y el británico. El británico es como usted lo está mencionando ahorita. Es válido también y se entiende. Yeah, that's perfect. Yeah, excellent. Thanks, teacher. Okay, so ya voy a parar esto. Ya vamos a regresar a la principal. Ay, yo me perdí. Okay. So. Bye.
Okay, I'm missing some people, yes. So we're going to wait for a couple of seconds so they can appear. Okay, so what we were practicing in these sections is simple present WH questions. Do you remember the order? I think that we watched the video on Thursday. Creo que vimos el video, ¿verdad? El jueves. De la estructura de las WH que hemos venido estudiando, cómo se hacen las WH questions. I don't know if you took notes of that. So, para hacer una WH question en simple present, ¿qué es lo que va primero? ¿Cómo se llama lo que va primero? WH word. Una WH word. Son las que están en negrito. Hay algunas que van, son como dos partes, ¿verdad? Como por ejemplo, what time. Si queremos saber la hora, preguntamos what time. Si queremos saber qué deporte, sería what sport. Por eso sí están así. Que cuando es con what, a veces lleva un complemento. Como en el caso de que, si es qué hora, what time. Si es qué deporte, what sport. And so on. Cuando es para preguntar frecuencia es how often. Así como lo ven acá junto, no se pueden separar. How often. Es para saber qué tan seguido usted hace alguna actividad. Luego tenemos who. Ay, ¿por qué se mueve esto? Ok, who, where, when. So, estos son los ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Esta es la WH word. ¿Qué va después de la WH word? Do you remember what comes? Your death. El auxiliar. Auxiliar. Exacto. ¿Cuál auxiliar? El do and does. El do o el does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y después, ¿qué va después del auxiliar? El sujeto. Subject. El sujeto puede ser you, tú, él, ella, Paco, Cindy, whatever, el sujeto, ¿verdad? Luego del sujeto, ¿qué va? El verbo. El verbo, la acción. Y a veces, ¿qué hay después del verbo? Complement. Complement. Y finalmente, el question mark. Okay, so I see that you're good at that. Let us practice the pronunciation of the grammar focus. Let's repeat. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you practice baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sunday. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, now let's practice unscrambling the questions. You have to put the questions in order. Yeah, con lo que vimos, acuérdense. Bueno, la número, la primera es porque no hay una WH word. Cuando no hay una WH word, entonces ponemos el auxiliar primero. Luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Así como igual, solo que no hay una WH word. Si hubiera una, bueno, esa iría al principio. Con estas palabras van a formar una pregunta. Acuérdense del orden que acabamos de mencionar. Y así tienen que armar la 2, la 3, 4 y 5. Es organizar las palabras a manera de que les quede la pregunta con el orden que acabamos de mencionar. First, WH word. Then the auxiliar. No. What is the order? You remember? What do you watch sport? What, después de la WH word, ¿qué iría? Después de what? Sport. What sports, what, ajá, sport, ¿qué deportes? What sports? Do you el watch? Auxiliar, do you watch, excellent. What sports do you watch? Y ya queda la pregunta. Y así van a ser la 3, la 4 y la 5. What sports do you watch?
Okay, let's see, a volunteer for number three? Me? Okay. What sport do you play? What sport do you play? Excellent. That's the question. What sport do you play? Thank you so much. Excellent. Number four? How often do you go snowboarding? Okay. How often do you go snowboarding? Excellent. Thank you so much. And the last one, number five? Who sport do you play with? Who? Sport. Who sport do you play with? A different option. Who do you play a sport with? Who do you play a sport with? Okay, there you have the answers. In number one, do you like baseball? Number two, what sports do you watch? Number three, what sports do you play? Number four, how often do you go snowboarding? And number five, who do you play sports with? Okay, así les debían de haber quedado las preguntas. So, for the next activity is a speaking practice. La actividad que sigue es speaking practice. Vamos a estar haciendo las preguntas y respondiendo, pero con nuestra, vamos a dar una respuesta propia, ¿verdad? And that's excellent. So, pero vamos a cambiar algunas cosas porque para adecuarlas un poco más a nuestro, aquí le pueden cambiar do you like y le pueden cambiar el deporte. That can be baseball. ¿Otro deporte que se les ocurra? Soccer. Soccer. Swimming. Swimming. Tennis. Tennis, basketball. Baseball. Baseball. Volleyball. That can be volleyball too. Okay, what sport do you watch? That's okay. What sport do you play? Y aquí le vamos a cambiar. How often do you go? Snowboarding. Esto no way. We don't practice that. No practicamos esto. El día que nieve acá, no sé. No, no lo vamos a ver, no sé. Solo que nos pase lo de la era de hielo otra vez. I don't think so. Okay, go. Siempre que va un de go, es como ir a realizar algo y el siguiente va a ir como con ing. ¿Qué otro podemos utilizar con go? Go, ir a, go bike riding. Go bike riding es ir a montar bicicleta. Ir a bicicletear, dicen aquí. That is go bike riding. Otro que se les, teníamos go hiking. ¿Quién recuerda que era hiking? Hiking. Hiking. Caminata, algo así. Senderismo, ajá. Caminata, senderismo, takengi. Go hiking es ir a hacer senderismo. Go hiking. When you go, ir a hacer senderismo, go hiking. Go swimming también, este va con go. Go swimming. Go swimming. Jump the rope. Ajá. Skiing. Ir a esquiar. That can be, pero sería como I never go. So. Go running, ir a correr. Go running. Go, do you know what is jog? Jog. You know that word? Jog? No? Okay, como va después de go, le vamos a agregar that. Go jogging. Do you know what is that? It's like running, but slower.
Es como, bueno, running es ir a correr, so go, jogging es más despacio. Entonces, ¿qué sería? Trotar. Trotar, excelente. Ir a trotar, go jogging. ¿Y si se dice saltar la cuerda? Ese no va con go. So jump the rope. Mm-hmm. Así se dice saltar la cuerda, solo que ese no lo podemos juntar con el verbo go. ¿Y climb, de escalar? Go climbing, sí, ese sí. Ir a escalar, go climbing. Climbing. Go climbing. Ok, ahí tienen algunas opciones para la última pregunta que teníamos. Y ahí las pueden ir cambiando. How often do you go? Swimming. How often do you go hiking? How often do you go running? How often do you go climbing? Etc. Entonces, ¿ya las modificaron las preguntas? Ready? No yet? Okay, so I'm going to create the sections again so you can ask the questions to your classmates. Vamos a practicar en grupo haciendo las preguntas a los compañeros, así como usted la escribió. So for example, I write the number 4. Yo escribí en la 4, how often do you go jogging? Ahora tengo que hacer la pregunta a alguien de mi grupo. So I can say, for example, Jennifer. Jennifer, are you there? Yes, teacher. Okay, Jennifer, how often do you go jogging? Sport? Repeat, please. Go jogging. ¿Qué tan seguido va a trotar? How often do you go jogging? I usually go jogging. Excellent. The park. Excellent. I usually go jogging in the park. Excellent. Y después Jenny le pregunta a alguien más del grupo, ¿verdad? Le hace alguna de estas preguntas. ¿Se entendió cómo van a hacer? Is that clear? Yes. Okay, perfect. So I'm going to create a section so you can practice the questions and answers with your classmates. So, vamos a hacerla. Menos tres. Menos. Okay. Marta.
Thank you. Sí. Ok. ¿Qué inicia? No sé, quien quiera. Yo. Sí. Vaya. Ok. ¿Quieren que haga la pregunta? ¿O me van a preguntar o cómo? Ok, yo le voy a preguntar entonces. Vaya. Esta es la primera pregunta. Dele, dele. ¿Do you like soccer, Eunice? No, I don't. Ok. Vamos a ver, entonces ahora usted pregunta. Ok, ¿do you like basketball? More or less. Sí, más o menos. No lo practico. ¿Cómo puedo decir? I don't practice. Ok. Ok. Kathy. Sí, está bien. I don't practice. Mm-hmm. Solo le agrega el it, refiriendo siempre al deporte. I don't practice it. I don't practice it. Okay. Excellent. No, teacher. ¿Qué preguntó, perdón? No, a Kathy le vamos a preguntar. Ah. Do you like... Kathy. Bueno, Do you like soccer? El fútbol, ¿le gusta el fútbol? Yes. Oh. Yes, I do. Nice. Okay. Congratulations, Kathy. Es que lo juego con mis hijos. Ah, sí. Okay. Sí, uh-huh. En Aurora. Do you like soccer? Yes, I like soccer. Mm-hmm. Okay. Haga la segunda pregunta, Marta, por favor. Okay, what sport do you watch? O mejor dicho, what sport do you play? I like watch on TV soccer. Ok, le gusta ver fútbol en la tele. Le gusta ver el fútbol, pues. Y este, vamos a ver. Bueno, ahora Aurora, que pregunte una, que haga una pregunta. Bueno. What sport do you play? I play basketball. Mm-hmm. Ok, vamos a ver. Okay. Ok, esa era la pregunta para Eunice. Vamos a ver entonces Eunice que haga otra pregunta. Ok, how often do you go running? Ok, ¿para quién la pregunta? No sé, ahí quien quiera, quien vaya a correr, porque yo no. Ok, vamos a esperar ya solo que regresen los demás, quedan poquitos segundos y ya casi terminamos. Okay, so see everybody's back again. Creo que algunos se salieron antes de terminar, but that's okay. So it is time to go to bed. So see you tomorrow. So tomorrow we will continue practicing. Thank you and sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. You're welcome. Bye. Bye. Take care of yourself. Goodbye.